maíz es uno de los elementos que sustentaron el desarrollo de nuestra civilización y que maravilló a los europeos hace 500 años. Desde su descubrimiento, se convirtió en el principal alimento de los primeros pobladores de este territorio llamado México. Posteriormente, fue adoptado por todas las culturas del mundo, lo que afirma que sin el maíz, la existencia del mundo actual no sería igual. En México, el número de razas de maíz se debe a la diversidad de cultivo y a las diferentes necesidades de los productores y preparación de la misma planta, y en algunas ocasiones, hasta a las interpretaciones místicas y religiosas que le dan en algunas partes de la República. Por la antigüedad de la planta en nuestro territorio, las diferentes condiciones ambientales y las necesidades de sus cultivadores se aplican diversas tecnologías en nuestro país y es posible identificar desde la técnica más elemental, roza, tumba y quema, hasta la más desarrollada en agricultura de riego con alta tecnología. Entre esa diversidad de técnicas, nos referiremos a la producción de maíz bajo humedad residual, sistema que se distingue por los trabajos que se realizan con la finalidad de captar y conservar la humedad. Prácticas que sin ellas no sería posible la obtención de cosechas. Durante años, los productores fueron generando las técnicas de humedad residual como respuesta para adaptar a condiciones geológicas, localización geográfica, factores culturales y ciclos climáticos. Estas condiciones se encuentran principalmente en los valles altos, que se forman a lo largo del eje neovolcánico en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco y Veracruz. La zona a la cual nos referimos se encuentra a 19 grados latitud norte, entre los 1800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de los valles de formación reciente, producto del relleno geológico con cenizas volcánicas emitidas en las erupciones. En estos lugares, el material geológico proporciona características constantes a los suelos, tales como textura gruesa, friables, fértiles y fácilmente erosionables. Los suelos presentan la facilidad para conservar la humedad mediante un manejo adecuado que impida la pérdida por evaporación. Las comunidades asentadas en esta ubicación geográfica y altura sobre el nivel del mar sufren temperaturas bajas con un número elevado de días con heladas. Bajo estas condiciones, la planta de maíz requiere de 7 a 8 meses o más para madurar. Sin embargo, únicamente tienen 7 meses con humedad procedente de lluvias y 7 meses libres de heladas. Por estas características, el productor requiere de humedad en el suelo para sembrar durante los meses de marzo y abril, adelantándose de esta manera al inicio de las lluvias y así proteger al cultivo de las heladas tardías y evitar los daños en los meses de octubre y noviembre, cuando el grano se encuentra en el último estado de maduración. Las prácticas para la conservación de humedad consisten en una serie de actividades que se inician justo antes de levantar la cosecha, a mediados de octubre, y se continúan cuando menos por 3 o 4 meses más. Primero se cortan las plantas de maíz en franjas de terreno, colocándolas hacia los lados, sostenidas de las plantas aún no cortadas. Posteriormente se hace un paso con arado para voltear la tierra. 3 días después se realiza paso de rastra o bien de una viga para desbaratar todos los terrones y obtener una superficie plana que signifique menos espacio de evaporación, y al mismo tiempo se eliminan las malezas, que son mecanismos de pérdida de agua contenida en el suelo, y de esta manera se mejoran las condiciones de captación de lluvia invernal y rompen la porosidad del suelo. Después del paso de la viga en las franjas despejadas, se comienzan a hacer los mogotes alineados a lo largo de toda la parcela. Entonces, se realizan las mismas operaciones que en las franjas barbechadas, de tal manera que en toda la parcela se obtendrán las condiciones para captación de la humedad precipitada en los meses invernales, para conservarla como humedad residual de reserva para el siguiente año. Después, dependiendo de la frecuencia de las lluvias y del crecimiento de arbences, malezas, durante los meses de diciembre, enero y febrero, se dan pasos de rastra y viga después de cada lluvia. Durante el periodo de descanso se ofrece un panorama desolado, y con la presencia de viento se originan tolvaneras frecuentes, dando en apariencia una condición poco favorable para la agricultura. Sin embargo, con las prácticas de conservación de humedad, esta se encuentra a 10 centímetros de profundidad, suficiente para que germinen y crezcan las plantas durante sus primeros días de vida.
Para que la planta madure, se siembra a finales de marzo, cuando la temporada de lluvias aún no se ha iniciado y la posibilidad de heladas es alta, considerando que el efecto de esta sobre la planta es menor en esa etapa de maduración del grano. Para la siembra se procede a dar un paso de arado lo más profundo posible. Inmediatamente atrás deberá pasar el sembrador, que hará hoyos en el fondo del surco para depositar la semilla en condiciones de humedad que le permitan su germinación y crecimiento. La profundidad de siembra deberá ser mayor a los 20 centímetros para que la semilla encuentre la humedad. Después se pasa la viga, con lo cual se deja el terreno plano y de esta manera se evita la pérdida de humedad. Cuando las condiciones económicas de los productores lo permiten, durante la siembra se hace una primera fertilización con abonos químicos, aun cuando es más común que el abono sea orgánico. Se trata de estiércol que antes de la siembra se esparce por parte del terreno, de tal manera que con el paso del arado se incorpore al suelo, o bien, ya desarrollado el cultivo, se distribuye mata por mata. De esta manera, cuando el ciclo de lluvias se establece, la planta ha crecido de 20 a 30 centímetros de altura. Se realiza una primera escarda conocida regionalmente como de 1 y se realiza a 30 días después de la siembra para eliminar las malezas y a la vez aflojar nuevamente el suelo para que se capte mayor humedad. Se trabaja con arado de palo cuando el temporal no se ha establecido. Esto con la intención de disminuir al mínimo la pérdida de humedad en el suelo por la remoción. Después de 15 a 20 días de haber hecho de 1, se hace el de 2, la segunda escarda, que consiste en el paso del arado de doble vertedera, para aterrar la planta a la vez que se logra la eliminación de malezas. Antes de la segunda escarda se presenta la fertilización nitrogenada. Al pie de cada planta se coloca un puño de fertilizante que se cubre de tierra con el paso del arado, lográndose con esto su rápida asimilación por la planta. Después de estos sistemas de cultivo, se realiza un tercer paso de arado, conocido como cajoneada. El arado empleado en este trabajo es el guajolote o de cajonear, con el cual se logra aterrar la planta de maíz, abrir espacio para captar y almacenar la lluvia y eliminar malezas. La eliminación de plantas competidoras del cultivo se hace en los diferentes pasos de arado, rastra y viga que se realiza todo el ciclo. De esta manera se lleva un control sistemático. Entre las plantas que deben eliminarse se encuentra el acece o teosintle, que por su semejanza con el maíz es imposible eliminarlo antes del inicio de la floración, razón por la cual es cortado en el mes de agosto antes que los frutos maduren y se esparzan por el campo, y así toda la planta puede aprovecharse como forraje para los animales de trabajo. El chayotillo es una de las especies no deseadas que se desarrollan al final del ciclo del maíz, por lo cual debe ser cortado en el transcurso de agosto antes que alcance su fructificación. La cosecha se inicia antes de la maduración del grano y desde que se encuentran los elotes maduros pueden consumirse o bien prepararse diferentes platillos regionales. De esta forma, cuando el productor realiza el corte de la planta para formar los mogotes, la cosecha ya se ha iniciado meses antes. Durante el mes de diciembre y parte de enero, se procede a piscar las mazorcas, de las cuales unas se separan sin hojas y el resto se lleva a la casa del productor con todo y hoja. Estos son conocidos como totomoxtles y se deshojan cuidadosamente procurando no romper y conservar la forma de la hoja para usarse en la casa o venderse para cubierta de tamales. Las hojas se empacan cuidadosamente en rollos y de esta manera se comercializan durante todo el año, siendo un producto de alta demanda. La mazorca es almacenada en trojes o tapancos y desgranada cada vez que se requiere el grano. En el caso del consumo familiar, el proceso es a mano y en pequeñas cantidades, mientras que cuando se requiere para la venta, se utiliza desgranadora mecánica. El rastrojo de maíz es procesado con picadora adaptada al tractor. Y dependiendo del destino del producto y preferencia del productor, se hacen pacas que se comercializan o bien se hacen almeares con los que se alimenta a los animales de trabajo y ganado por el resto del año. Estas diferentes prácticas agrícolas se distribuyen en el año buscando resolver los problemas que se presentan en la agricultura de temporal, específicamente en la zona de Chalco y Amecameca, Estado de México, pues si no se aplican, significa la disminución o pérdida de la cosecha. Así, la remoción del suelo busca captar humedad y el rastreo o vigueado
evita la evaporación, con lo cual se logra humedad suficiente para sembrar antes del establecimiento del temporal, asegurando así un ciclo suficiente para que la planta alcance su madurez antes de las heladas tempranas, a la vez que se evitan las heladas tardías. Además, con el ciclo anterior, se evita que la planta libre el periodo de canícula, presente en agosto, y que como un periodo seco es dañino para la fase de floración del maíz. El maíz marca el sentido del tiempo y es ordenador del espacio en función de sus propios ritmos y requerimientos. En el eje neovolcánico se pueden encontrar tres razas de maíz: chalqueño, cacahuacincle y cónico, siendo más frecuente y representativo de la región el chalqueño, que por sus características fenotípicas, fisiológicas, de rendimiento y adaptación, es una de las razas bases para el mejoramiento del maíz en valles altos de todo el mundo. La raza chalqueña es una de las generadas en los últimos 500 años, siendo del grupo de razas denominadas como modernas incipientes y que se formó a partir del cruzamiento de las razas de cónico y tuxpeño, razón por la cual presenta características relacionadas con estas. Las plantas del chalqueño son vigorosas, altas, de 2 a 5 metros, de ciclo vegetativo mediano, pubescentes, de color intermedio, hojas anchas y longitud media, resistentes a enfermedades fungosas y chahuixle. La espiga es larga, con pocas ramificaciones, en tanto que la mazorca es de longitud mediana, gruesa, con 16 hileras de granos medianamente angostos y delgados, largos, con tendencia a ser punteadas y con dentación mediana a fuerte. La distribución de la raza chalqueño está determinada por su adaptación altitudinal y la disponibilidad de humedad residual o riego que permita la germinación antes de establecido el temporal. Con esto, se obtiene una planta vigorosa y rendidora. De hecho, se considera que la tecnología de humedad residual ha generado al maíz apropiado, y este es el chalqueño. Entre los maíces complementarios se encuentra el cónico, el cual presenta plantas cortas, precoces, hojas escasas y espigas cortas con pocas ramificaciones. Mazorcas cortas de forma cónica con adelgazamiento pronunciado. Su distribución es más amplia en la mesa central y un área hacia el norte. Se encuentra entre los 2200 y los 2800 metros sobre el nivel del mar y se prefiere para las siembras de temporal, aun cuando se pueda sembrar bajo humedad residual. Las necesidades de fuerza para la realización de las prácticas agrícolas se cubren con animales de tiro, siendo estos caballos y mulas. Más del 50% de los productores los poseen, pero no deja de ser importante la presencia del tractor, principalmente en labores de preparación del suelo. En algunas comunidades se ha encontrado que el 40% de los productores usan solo animales de tiro, 4% únicamente tractor y un 56% combinan ambas fuentes de poder. Por lo anterior vemos que los instrumentos de trabajo de tracción animal son los de mayor importancia. Es por esta razón que el 95% de los productores con animales de tiro poseen un arado de palo, mismo que presenta ventajas, ya que al ser un grado simétrico sin vertedero, no voltea el surco, favoreciendo con esto la conservación de la humedad en el suelo. En una proporción similar se encuentra el arado de vertedera tipo Oliver, empleado para labores de barbecho, al igual que el arado Z, el cual es de doble vertedera y se emplea para la siembra y segunda escarda D2. Por último, el arado aletón de cajón o guajolote es un arado de diseño exclusivo para la labor de cajoneado, aterrado de la planta que a la vez busca la captación y conservación de humedad. Como instrumentos de igual importancia en la práctica para conservar la humedad, se tiene la coa, utilizada para rascar al momento de depositar la semilla, y la viga, palo empleado durante el vigueado. Como sucede en todo el territorio nacional con la agricultura tradicional, en esta zona la producción se basa en el uso apropiado de las condiciones ambientales, gracias a la aplicación de tecnología generada localmente o bien con la adaptación pertinente. Aquí, los productores obtienen el 80% de su ingreso de la producción agrícola. El 20% restante proviene del sector servicios y por la cercanía con la Ciudad de México y el crecimiento de los pueblos, algunos de sus miembros se ocupan en otras labores que reditúan económicamente a la familia. Quienes logran estos ingresos poseen superficies pequeñas,
6.5 hectáreas por productor en promedio, de las cuales se dedican a la producción de maíz un 62%, 25% a trigo, 7% a tomate verde y el resto a otros cultivos como frijol y haba. Los rendimientos de maíz por hectárea varían dependiendo de las lluvias, pero en promedio son superiores a las 3 toneladas. La producción de trigo en su mayoría es para la venta, pero en el caso del maíz, primero se asegura el consumo familiar, el cual representa el 42% de la producción. Después, el consumo por los animales domésticos, el cual asciende a un 8%, y aproximadamente el 50% de la cosecha se destina a la venta. La producción de maíz bajo humedad residual alcanza rendimientos unitarios que superan en más del 100% de la medida nacional. Esto repercute en que las unidades de producción adquieran ganancias de aproximadamente un 33% de la inversión necesaria para su producción. En estas condiciones, la agricultura sigue siendo opción con posibilidad de mejorar. Así, la región Chalco-Amecameca tiene las condiciones óptimas para la obtención de altos rendimientos de maíz, pero por su cercanía con la ciudad más grande del mundo, es presa de su crecimiento, ya que con la nueva legislación agraria y los altos costos de los predios para vivienda, los mejores terrenos agrícolas de la Cuenca de México se ven amenazados, y es posible que terminen sembrados con casas, destruyendo así el nicho de producción en donde se generó y se ha conservado la tecnología de humedad residual. Y que con lo anterior se provoque que la imagen de la patria pase a formar el México de los recuerdos, el México que se nos fue, el México sin maíz que no es México, es otro México, un triste México. Es uno de los elementos que sustentaron el desarrollo de nuestra civilización y que maravilló a los europeos hace 500 años. Desde su descubrimiento, se convirtió en el principal alimento de los primeros pobladores de este territorio llamado México. Posteriormente, fue adoptado por todas las culturas del mundo, lo que afirma que sin el maíz, la existencia del mundo actual no sería igual. En México, el número de razas de maíz se debe a la diversidad de cultivo y a las diferentes necesidades de los productores y preparación de la misma planta, y en algunas ocasiones hasta a las interpretaciones místicas y religiosas que le dan en algunas partes de la República. Por la antigüedad de la planta en nuestro territorio, las diferentes condiciones ambientales y las necesidades de sus cultivadores, se aplican diversas tecnologías en nuestro país y es posible identificar desde la técnica más elemental factores culturales y ciclos climáticos. Estas condiciones se encuentran principalmente en los valles altos que se forman a lo largo del eje neovolcánico en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco y Veracruz. La zona a la cual nos referimos se encuentra a 19 grados latitud norte, entre los 1800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de los valles de formación reciente, producto del relleno geológico con cenizas volcánicas emitidas en las erupciones. En estos lugares. Thank you.
poza, tumba y quema, hasta la más desarrollada en agricultura de riego con alta tecnología. Entre esa diversidad de técnicas, nos referiremos a la producción de maíz bajo humedad residual, sistema que se distingue por los trabajos que se realizan con la finalidad de captar y conservar la humedad, prácticas que sin ellas no sería posible la obtención de cosechas. Durante años, los productores fueron generando las técnicas de humedad residual como respuesta para adaptar a condiciones geológicas, localización geográfica,